Hola gente, bienvenidos a una nueva serie en el canal. En este caso, ¿cómo fue que dijimos que le íbamos a llamar? Sociality. Dijimos que así le íbamos a llamar, ¿no? Bueno, en fin, aquí está la nueva serie en el canal. Tengo muchas cosas que decir, así que esperen un poco. A ver, vamos por partes. Número 1. Vamos a jugar inicialmente con la versión en español, como siempre, gracias a 4Fans, es la versión de ellos. Muchísimas, muchísimas gracias, me dieron el permiso, ellos siempre son muy amables. Así que ya saben, en la caja de descripción está el link del Telegram de ellos. Y nada, de nuevo, muchas gracias. Es que ellos son muy bonitos, ellos son muy bonitos, la verdad. ¿Y qué más? Bueno. Escuchen, vamos a estar como 2 minutos en silencio, vamos a escuchar la canción, el tema que está sonando. Esa parte. Yo lo he escuchado. Creo que de un Final Fantasy. Obviamente modificado un poco, ¿no? Pero el tema creo que es de un Final Fantasy. Esa parte. Ay, y como que en mi mente faltan como dos eslabones para dar con la canción. O sea, ese tan, 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 tan. Ay, pero sé que lo he escuchado, pero no recuerdo dónde. Otra vez, otra vez. Esperemos un minutico, un minutico. Esa no, o sea, ahí sí. Esa parte que está sonando, ni idea. Pero es la otra parte que sé que la he escuchado en algún juego y creo que es de un Final Fantasy. No me acuerdo. Esa parte no. Esa no es la que me refiero. En fin, bueno, mientras que llega a esa parte, obviamente vamos a jugar hasta, según me comentó Lich, creo que así se dice. Soy malísimo pronunciando Nix. Bueno, de 4Fans, que tienen muy avanzado todo, así, pero pues obviamente creo que las nuevas versiones no lo han hecho, así que cuando lleguemos hasta la parte donde ellos estén, pues seguimos en inglés. Esperen. Antes de empezar, déjenme otra. Es que yo la escucho. No, esa parte no. O sea, ahí no, no la reconocería. Ahí. Aunque ahora también que lo pienso, también me recuerda a una de Liar. O sea, no, no es igual, no es igual. Sino que me recuerda a ciertas tonadas. Ay, pero no logro identificarla. En fin, o sea, la base de la tonada. En fin, empecemos. La verdad, bueno, escogimos esta visual novel porque me la recomendaron ustedes. Pregunté, bueno, ¿cuál va a ser la siguiente? Y votaron por esto. Así que no, ahí esta precisamente, me acuerdo que, o sea, bueno, ya, esto que voy a decir lo iba a comentar en un directo, el directo, es más, debería que ser un directo hoy, porque es algo que quería hablar con ustedes. Estoy feliz, ¿saben? Hoy me di cuenta que estoy muy agradecido. Este canal, el año pasado sufrimos una inactividad de como 6 meses cuando fue el proyecto de mi tesis, luego cuando viajé a Chile, o sea, durante toda esa época y mi graduación, todo eso duré como 6 meses sin subir videos, sin subir. Y este año hemos tenido, por ejemplo, la de inicio de año, un hiatus, y estos últimos 2, 3 meses sí ha estado un poco. No, no hemos estado muy activos. Pese a ello, obviamente, el canal se ha resentido en cuanto a actividad, visitas y eso, obviamente. Pero aún así hay gente que sigue acá con nosotros y
De verdad es algo que les quería agradecer. Pero todo esto es para decir que esta visual novel me la habían recomendado durante nuestra época más activa, ¿sí? Y yo no la quería subir porque en ese momento la visual novel estaba en hiatus. Y saben que yo siempre me quejo de que pues, es un poco frustrante que tú sigas leyendo y que te guste cuando ¡pop! Inactividad súper larga. Entonces uno como que, oh, es triste porque como que sí, te dejan ahí. Entonces no quería hacer eso porque dije, bueno. Pero hace poco, pues, el creador, el autor, regresó. Ya ha subido dos actualizaciones seguidas. O sea, seguidas obviamente con unos espacios de tiempo, pero seguidas, sí, no en hiatus. Entonces digamos que eso me motivó ya a traerla. Y ya, gente. Entonces, empecemos de una vez. Como siempre, pues vamos a ver los créditos de For Fans. De nuevo, muchas gracias con ellos. Ellos, miren, de verdad que estoy agradecido. O sea, sigo diciendo, en ese momento el canal no está pasando por su mejor época en cuanto a actividad. Y ha sido principalmente por mi culpa, ¿sí? Por mis inactividades largas. Como dije, 6 meses el año pasado. Esta ha estado también grave. Pero ellos siempre han sido amables conmigo desde iniciando o cuando tenía picos muy altos de visitas y ahora. Entonces, de verdad, yo estoy muy agresivo con Furfans. Son muy amables. La siguiente traducción es un trabajo realizado por una persona, Rich, ¿no? Al haber realizado esa traducción, no se recibió ninguna clase de retribución económica de ningún otro tipo. La motivación de realizar este trabajo es solamente el hecho de llevar esta historia a más personas para que la disfruten. Que la barrera, me gusta esa frase que ellos siempre usan, que la barrera del lenguaje no sea ningún impedimento para que apreciemos grandes obras como esta. Por cierto, normalmente siempre me preguntan eso, cuando estoy jugando o una versión de Full Fans o estoy jugando con el Translator 3000, que, oh, ¿dónde descargas eso? Siempre suelo decir lo mismo, si estoy con una de las de Full Fans, pues en la caja de descripción está el Telegram de ellos, ahí tú buscas y te salen las visual novel que ellos tienen traducidas. Y en el caso de el Translator, yo voy a hacer un tutorial de cómo hacerlo. O sea, yo siempre he dicho, yo uso el Translator por los memes, por los jajas. La mayoría de veces ya se dan cuenta que yo prefiero grabar en inglés porque pues la traducción del translator es horrible, pero da unas risas. O sea, pero aún así yo entiendo que hay personas que les interesa saber, entonces yo creo que próximamente subiré un tutorial, no es muy difícil, no es nada difícil en realidad. Lo subiré para que la gente lo pueda hacer. O sea, miren, eso me lo decían mucho, yo sé que hablo mucho antes de empezar algo, pero dentro de la academia. Sí, dentro de la academia, me refiero dentro del ámbito académico de investigación universitario. Hay muchos círculos académicos y son muy cerrados entre ellos. Profesores. Si yo, un grupo de profesor acá, este de acá, entonces estoy hablando en el ámbito universitario, entonces este le tira mierda a este le tira mierda a este, entonces no se comparten, no colaboran. Y yo tuve unos profesores que ellos, a pesar de que pertenecían a esos grupos, ellos me decían, traten de no hacer eso, compartan la información, sí, no reflejen el ámbito más negativo dentro de los círculos académicos. Y esos profesores me motivaron y siempre ser así como que, hombre, lo doy todo por mis estudiantes, lo doy todo porque ellos tengan lo mejor, no me guardo nada para mí, para mis compañeros. Entonces lo mismo es con esto. Hombre, si hay gente que, y yo siempre lo he dicho, si no saben inglés, vale. Entonces usen ese tipo de herramientas que al menos les va a servir para que se guíen. O pues en el caso de que esté, que alguien haya hecho el favor de traducirlo, pues úselo, porque hay gente que no le gusta directamente escuchar a alguien hablar. Míreme a mí. Vamos no sé cuánto, 5 minutos hablando mierda y yo ni siquiera he empezado la. 9 minutos. Ni siquiera he empezado la visual novel. Entonces, hay gente que le gusta jugar las visual novel por su cuenta. Entonces, hágale de una. Entonces, yo espero próximamente subir un tutorial de 5 minutos. Y ya, para que lo hagan la gente que quiera o que lo usen para subir videos. Siempre he dicho, suban videos y les interesa también subir videos de visual novel, ¿no? No se cierren a siempre. Bueno, en fin, digamos. Todos los créditos le corresponden a Moshimoto, me imagino que es el creador de la visual novel, la verdad, no me sé cuál es. Esa ha sido la traducción hecha por fans para el disfrute de toda la comunidad hispanohablante.
Queda estrictamente prohibida la distribución de esta traducción fuera del lugar de donde se sacó. Si está dentro de sus posibilidades apoyar económicamente al desarrollador y artista del juego en Patreon o redes sociales, hazlo. Hazlo. Al ser una obra traducida por una sola persona y de un desarrollador familiarizado con la cultura mexicana, se pueden encontrar ciertos modismos propios del país. Estamos ya muy... Uy, se me olvidó ese término. Ya estamos muy globalizados, así que ya no... Esas palabras, modismos de un país, ya... Puede que sean propios de ese país, pero creo que ya todos como que vamos conociendo cuáles son. Se ha tratado de mantener mayormente una neutralidad en español sin afectar el contexto de la novela. Espero que disfrutes de la traducción. Saludos, Liches. ¿Se dice Liches o Liches? Ay, aquí no tiene la vocecita que dice For Fun o algo así, ¿no? No olvides seguirnos en nuestras redes. Bueno, ya. Que llevo como 10 minutos y ni quiero empezar la visual novel. Bienvenidos a Sociality. Sociality. Dejémonos Sociality. Esta visual novel aún está en desarrollo. Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, negocios, lugares, eventos locales e incidentes son productos de la imaginación del autor o se utilizan de manera ficticia. Cualquier parecido con la realidad, vidas, muertes o puede ser acontecimientos reales por pura coincidencia. Contiene temas sensibles y adultos que pueden resultar ofensivos o perturbadores para algunas personas. Al continuar reconoces que si tiene... Bla, 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 bla. ¿Cuál es su nombre? Aunque creo que todos los caquitos, creo que aquí el personaje es el gato, ¿no? Creo que todos los caquitos han sido siempre humanos. Lunes, 5 y 30 a.m. Creepy. Este día, los pájaros cantan, las calles están llenas de gentes y el sol te abofetea con sus fotones. Es la tercera semana que vives en tu apartamento de dos habitaciones, pero sigues sintiéndote ajeno a tu entorno. Cuando el rayo de sol invasor toca los sensibles dedos de tus pies, no puedes evitar hacer una mueca de dolor y gemir mientras le declaras la guerra al sol. ¡Ah! A ver, lo hice ahí. ¡Ah! Vete, sol. Yo, yo. Intentas ahuyentar el sol. No parece funcionar. Ah, jis. Gritaré tampoco parece funcionar. ¡Ay, sol! ¿De gato? Gritaré tampoco parece funcionar, así que decides darle la espalda y abrazar la fría pared para consolarte. Pero, por desgracia, tu guerra es una derrota inevitable, ya que hoy es el primer día de tu carrera universitaria. Bah. Uf. Casi parece que fue ayer cuando te graduaste de la secundaria. Técnicamente fue solo hace 3 meses. Entonces no fue ayer. Pensar en la escuela. Perdón. Es que me tomé un... Aquí está. Otra... Tengo los gasecitos aquí. Pensar en la escuela hace que tu cuerpo se estremezca y disgusto por los horribles recuerdos que se experimentó en tu vida. No, yo sí. Yo puedo decir que todos mis periodos académicos siempre han sido geniales. La primaria fue buena, la recuerdo. No muy bien, pero recuerdo y fue chévere. La secundaria fue genial, me gustó. Y la universidad, excelente. O sea, no me puedo quejar en ninguno de mis entornos. Estoy a 6 meses de iniciar mi maestría, así que... Pensar que la escuela hace que tu cuerpo se estremezca de disgusto por los horribles recuerdos que has experimentado en tu vida. Mami, odio la escuela. ¿Cuántos años tienes? Murmuras y te darás vuelta. Pero, Caquito, la escuela es buena para ti. Ahí ya empezamos con la esquizofrenia. Pero, Caquito, la escuela es buena para ti. Deberías esforzarte y aprobar. Imitas a tu madre de forma horrible. Mamá. Oh. Entonces empiezas a cantar. Después de estremecerte, tu mente se despierta. Ruedas hasta el borde de la cama, levantas medio cuerpo lameando tu pata y te acicalas con ella. Rascándote la barbilla, giras tu cuerpo, mirando hacia el borde de la ventana, recordando dónde pusiste el teléfono, pero no está allí. Entonces inclina tu cuerpo hacia un lado, pensando que debe haberse caído de la cama. Tu escurridizo teléfono protegido por un cristal templado. Uy, mi cristal templado ya está súper dañado, tengo que cambiarlo. Y una carcasa resistente se revela deslizándose por tu trasero. Al pulsar el botón de encendido, la batería roja de la muerte parpadea ante tus ojos durante 3 segundos y luego se apaga. Oh, diablos. Debo haberme quedado dormido otra vez mientras miraba a Furtub. ¿Por qué siempre se reproduce automáticamente? Nunca uso esa función. Oh. Al conectarlo, la pantalla cobra vida inmediatamente y te da la hora. 5 y 32.
Aún tengo 2 horas. Wow. Wow, me sorprende mucho la miniatura de esta. O sea, tiene mucho. Reacio a levantarte, caes de lado con la almohada para amortiguar tu caída. Cerrando los ojos, te dejas llevar por tu imaginación, pensando en. Obviamente. Yo siempre que me despierta. Como un típico hombre. ¡Ah! Como un típico hombre homosexual. Tu mente piensa en una canción sobre penes. En mi vida, se lo juro que nunca pensé en una canción con penes. Ahora lo estoy pensando, pero no porque. Vergas, vergas por todas partes, largas, con nudos, con púas, gordas. Vergas. Mira, en la tele. Todo eso se basa en una canción que escuchaste en internet. Tantas salchichas, boom, chaca, chaca. Ring, ring, don, canción sobre, ajá. Por Dambul, Bunke, de Duque Grano. Tras un refrescante ensayo, es hora de empezar el día. La cocina. Los restos de los anteriores. De las anteriores propietarias, tus hermanas, aún permanecían con 5 sillas rodeadas la mesa, una de las cuales es tu pequeño taburete. De alguna manera prefieres sentarte en él antes de las sillas. Con Fruit Loops sonando en tu teléfono, pero no estaba cargando. Un segundo, déjame bajarle un poco. Con Fruit Loops sonando en tu teléfono, tengo ganas de hacer pis. Lo colocas cerca de un mostrador mientras te pones tu delantal manchado y tus guantes de gran tamaño. Aunque sea difícil cocinar con guantes de cocina, las experiencias pasadas te han enseñado que es mejor prevenir que lamentar. El aceite puede ser un delicioso amigo o un peligroso enemigo. Nunca me he llegado a quemar con aceite. O sea, sí, la típica gotica, pero normal, es como parte de la cocina. Aparte que uno tiene que también saber usar el aceite para que no chispee. Echando un poco de tu amigo y de mantequilla en el sartén, poniendo el quemador de la cocina al máximo, ok, de la llama, me imagino que se refiere. Esperas a que el sartén se caliente mientras escuchas el pronóstico del tiempo, así que hago pipí. Hoy es un día soleado, no olvides llevar una botella con agua, así como sus ventiladores portátiles. Patrocinado por la compañía Wilton. Mierda cara. Este odio irracional hacia la empresa está alimentado por tu obsesión por la relación calidad-precio. Resulta que la mayoría de los productos que venden estas empresas legítimas tienen un precio casi 5 veces superior al coste de fabricación de uno en el extranjero. A no ser que quieras malgastar dinero por la marca, una contraparte sin marca es más barata e igual de fiable que las publicitadas. El olor a aceite quemado devuelve tu atención a la estufa. Apagas la estufa, rompes 2 huevos, luego giras el aceite y la mantequilla sobre los huevos para una cocción uniforme. ¿Y no era mejor cocinar solamente con mantequilla o solamente con aceite? Te quitas el guante derecho para alcanzar los condimentos. Un poco de sal, un poco de pimienta, un toque de ajinomoto. Los huevos están en su punto y jugosos. Tomas el pan y la espátula, levantando los huevos cocidos en el aire, colocando el pan debajo, dejando que la mantequilla se empape y friendo el pan hasta que esté dorado. Por eso era mejor solamente la mantequilla. 5, 4, 3, 2, 1. Servido. Satisfe yo normalmente los huevos, si yo le echo, o sea, yo por ejemplo cuando hago arroz con huevo, y le voy a echar limón, si le echo limón, lo hago con mantequilla, porque si lo hago, digo, lo hago con aceite, porque si lo hago con mantequilla se corta. Y si le voy a echar salsa de tomate, entonces si lo hago con mantequilla. Obviamente yo normal cuando le echo el limón, espero que el arroz con huevo esté frío y ahí sí le echo limón. O sea, es revuelto, sí. Revuelvo el arroz con el huevo y lo comienzo a girar, 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 girar hasta que se, o sea, mientras que se cocina para que quede todo sueltico, sueltico. Y espero que se enfríe y ahí sí le echo el limón y me lo como, uf, queda riquísimo. Pero con aceite para que no el limón no corte en la mantequilla. Y si no quiero echarle limón, pues sí lo cocino con mantequilla porque le da el saborcito rico. Pero no ambas, me parece un poco malo. Y para tostar un poco el pan, pues sí la mantequilla, pero un poquito nomás. Satisfecho con lo que has cocinado, dejas el plato en la mesa junto a tu teléfono y te sirves un poco de limonada en un vaso. Luego tomas asiento y finalmente te das cuenta de que el guante sigue en tu boca. Uf. Cuando terminas de comer, rebuscas en tu mochila, revisando tus libros, el banco de energía. Y un viejo ventilador de escritorio portátil que apenas cabe en tu mochila. Ah, ok, el que se pone debajo del portátil, ¿no?
¿Eso se sigue usando? La norma sugiere que utilices un ventilador de mano portátil, pero tu razonamiento no te lo permite. ¿Por qué comprar uno pequeño y caro cuando puedes tener uno grande por el mismo precio? Te pones tu gorro y vuelves a mirar la hora. Son las 6:30. Hora de irse. Lunes, 6:50 a.m. Tomas el tren para llegar al campus. Universidad Lubbock. Hace rato que no escuchaba ese sonido. No me acuerdo qué visual novel, pero... la tercera mejor universidad del país. Una universidad... A ver, ya en qué universidad estudié. O sea, en qué rango. Yo estudié en la... Ya no quiero decir. Está mirando el rango y no estoy en una buena posición. Una universidad sencilla para cualquier estudiante que quiera tener un título más fácilmente. Ya está el primer día de la universidad. Voy a morir. Tu ansiedad se acumula casi hasta el punto de vomitar. Es como tu primer día de clases. Maldecías y gritabas dentro de tu cabeza mientras tus padres te dejaban con extraños. Pero te acostumbraste cuando te inscribiste en segundo año. Mamá fue muy complaciente con la idea, con un aumento de tu mesada semanal. Tu corazón empieza a latir con fuerza, las palmas de tus manos se enfrían y sudan. La identificación de plástico se vuelve pesada. Wop, wop, wop. Te tengo. Con el sonido del pitido comienza el inicio de la universidad. Deme un segundo, por favor. Ah, ya, es que no me aguanta la gana hacer pipí. Esto. Con el sonido del pitido comienza a ser inicio a la universidad. El folleto dice que hay que dirigirse al auditorio. Ay, qué pereza. Yo tuve toda una semana de inducción. Pero, ¿dónde está? ¿Y yo qué voy a saber? Bueno, siempre hacia la derecha. A ver. Por ahí. Buen trabajo, yo. ¿Y ahora dónde sentarse? Por aquí. Oh. Ves un pequeño león familiar saludándote. Con su alegre sonrisa y su larga y brillante melena ondulada, es sin duda tu mejor amigo de la escuela. Hola, John. Buenos días, Caquito. ¿Alguien llega temprano hoy? Campeón de asistencia perfecta durante 6 años. Sin embargo, de alguna manera siempre faltas el primer día. Me dieron un certificado. Apuesto que ya lo perdiste. Mi madre probablemente lo tiene. ¿En el marco de una pared? Bueno, eso no. No, eso sería vergonzoso. Te guardo un asiento. John señala con la mano un asiento libre entre el suyo y el de una persona familiar a la que conoces muy bien solo por su peinado. Mierda. Mierda, es cierto. Has estado evitando a este hombre diabólico desde el tercer año. Es el hermano mayor de tu mejor amigo. Oh, hola, Tom. Hola. Ah, ese es Tom. Leí que las únicas actualizaciones que ha recibido después del hiatus ha sido con esta ruta, con Tom.
Y en el Discord me dijeron que, pues, como que sí, es como la, no digamos canónica, sí, pero es como, sí, la Tom vuelve a sentar. Por cierto, lo vamos a dejar de últimas precisamente por lo mismo, porque es como que la ruta más avanzada. Tom vuelve a centrar su atención en el altavoz. Tomas tu asiento y te hundes. Cuando determinas que el León Mayor tiene toda su atención en el orador, te inclinas hacia John haciendo una pregunta seria. Pensé que tú y tu hermano se habían reconciliado. ¿Lo hicimos? ¿Por qué susurramos? ¿Entonces por qué me pones entre tú y él como un muro? Sabes que le tengo miedo, podría comerme entero si quisiera. Y no de la manera literal. ¿Por qué iba a hacer eso? Tú no le has hecho nada. Estoy asociado a ti, lo que significa que si te metes en problemas, yo me meto en problemas. No creo que sea así con un amigo. No sabes nada, John. Nieve. Por favor, deja de usar esa referencia, es muy antigua. Eso demuestra mi punto de vista de que estoy asustado de tu hermano. Bien, si te hace sentir mejor, ¿qué tal si cambiamos de asientos? No. No, no importa, sería raro y demasiado obvio si cambiamos ahora. Genial, Tom quería hablar contigo. ¿Eh? Tom gruñe a su hermano menor mientras se envía amenazas de muerte vía ocular. Mientras la batalla de dos clanes de la manada se desata, tú te escondes en lo más profundo de tu territorio como país neutral. El Clan John, por supuesto, es tu aliado actual más antiguo, pero el Clan Tom fue tu primer aliado que te invitó a su mesa redonda de amistad. Hola. La bestia Abra tiene hambre de venganza. ¡Ey! ¿Cómo has estado? Bien. De alguna manera eres capaz de hundirte aún más en tu asiento, probablemente sea porque es igual a los que hay en el cine, de esos en el que el asiento se pliega automáticamente cuando no hay nadie sentado. Oh, yo odio esos asientos. Es bueno saberlo. Sí. Oh, cielo, se está volviendo incómodo. Estás prácticamente tan metido en tu asiento que si no fuera por la solapa del asiento estarías mostrando tu trasero al mundo. Oh, por favor, Dios, acaba conmigo de una vez. Oye, buen trabajo al pasar el examen de ingreso. Yo ingresé en la primera lista. No tuve que esperar a una segunda o a una tercera, así que. Oh, gracias. Fue bastante fácil, ya que era solo lo básico. Felicidades por aprobar entonces. Gracias. La pequeña charla creó una gruesa capa de incomodidad. ¿De qué? ¿Qué? Te vas hundiendo en la silla hasta que las rodillas se golpean básicamente en la frente. Hey, ¿cómo fue? Apestas. Oye, Caquito, Tom quería saber si querías que saliéramos. Bueno, que salgamos a cenar juntos después de clases. ¿Juntos? ¿Los tres? Poco a poco vas soltando tu cuerpo como almeja, atraído por la promesa de la comida y la reunión social con tus amigos. ¿Sí? Los tres. Gruñido. Vamos. Ya pagué por los tres. Es Vikings. ¿Qué? Vikings. Pizza ilimitada, helados ilimitados, quesadillas ilimitadas. Oh, todo lo que puedas comer, me encantan esos sitios. Es lo único por lo que extraño Bogotá. Allá había muchos buffets libres. Yo iba al de. Ay, al de este centro comercial, ¿cómo se llamaba? Bueno, y también el de. El que quedaba. Ay, qué malo para los nombres, maldita sea. Bueno, yo iba desde que costaba como 45 mil pesos. Decían que uno se podía sentar 2 horas, pero uno. O sea, yo como a la hora ya estaba. Ah, no puedo más. Es más, como al tercer plato. Ah, pero me encantaba. Comía todo un poquito. ¿Sientes cómo tus arterias se tapan, Caquito? Gruñido. ¿Qué dices, Caquito? Yo. Empiezas a recordar lo que dijo tu padre. No de nuevo. Esos ojos desilusionados. ¿Por qué sigues repitiendo el mismo error? Su gruñido irritante y frustrado. Eres demasiado joven para entenderlo. Lo peor es la forma que frunce el ceño. Yo lo hice bien la primera vez, ¿por qué tú no?
cerrando los ojos, pensando en algo, y luego ensanchando lentamente la nariz y los dientes hasta soltar un corto pero horrible gruñido agudo. No entiendes nada. Si no los ignoras, serías más responsable. Lo odias. Yo necesito irme. Lunes 7:46. Te alejas de tus amigos, dejándolos a su propia suerte. Regresas a la entrada de la escuela. Había un guardia bulldog de... ¡Oh, Echo! La recuerdo más por Echo. Regresas a la entrada de la escuela. Había un guardia bulldog de cara a la calle, con aspecto aburrido y bostezando de vez en cuando. Continúas caminando, tratando de encontrar un lugar para estar solo. Terminas en el patio de la escuela. Oye, mira este reloj que me dio Tom. Oh, genial, ¿por qué es todo negro? Porque es un reloj inteligente. John lo agita y se ilumina, mostrando la hora digital y un pulso cardíaco pixelado. Oh, vaya, genial, déjame ver. Distraídamente continúas caminando por el patio de la escuela con lentitud y pereza. Estabas en la cafetería haciendo poses con el reloj hasta que accidentalmente lo golpeaste contra el borde de la mesa. La pantalla del cristal se hizo añicos. Estabas tan conmocionado que no te diste cuenta de que Tom se acercaba a ti y a John. Los agarras a ti y a John por los brazos y los saca a ambos de sus asientos. Su apretón casi te saca sangre, pero estabas demasiado asustado para apartarte. Los lleva a ambos a la parte trasera y a la parte frontal del aislado cobertizo de equipos deportivos. Cuando te suelta el brazo, sientes como la sangre se precipitaba a tu pobre mano. Al levantar la vista, lo ves pasearse por la puerta como un depredador que se prepara para matar, murmurando para sí mismo. Tom, lo sí. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué carajo te llevaste el reloj, John? Está bajo NDA. Tom ruge contra John y se puede ver débilmente que las lágrimas empiezan a brotar al lado de sus ojos. Su voz entrecortada revelaba indicios de desesperación en su ira. Un aroma reconfortante te devuelve al presente. El olor a pan recién horneado te salva de los recuerdos incómodos. De alguna manera, tu paseo sin rumbo te lleva directamente a la panería del campus. Yo estoy haciendo masa madre para hacer pan el fin de semana. Oh, buenos días. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Una gata trigada naranja sale de la caja registradora y te saluda con las manos extendidas hacia el escaparate de productos recién horneados. ¿Puedo mirar un poco? Quiero ver lo que hay. No hay problema, querido. Vuelve al mostrador esperando tu pedido. Miras alrededor de la selección, fingiendo curiosidad por los diferentes productos de pastelería expuestos. Tu mente, en cambio, está completamente concentrada en los planes de Tom para la cena y en si deberías aceptar la invitación o no. Oh. Todo este pensamiento emocional te ha dado hambre. Decides centrarte en encontrar el pan más barato que tengan. Para sorpresa de nadie, la escuela ha añadido un impuesto extra al pan. Espero que la cajera no me haya oído. Voy a comprar el baguette. Es grande y barato. Mirando rápidamente a la cajera, su mirada te dice que te escuchó perfectamente. Quiero un baguette, por favor. Después de cobrar la compra, mete elegantemente el baguette en una bolsa de papel de la mitad de su tamaño. Esperando evitar cualquier posible enfrentamiento, tomas amablemente el pan y te apresuras a sentarte en la esquina opuesta a la panadería. Sentado, te consuelas masticando el pan blando y de corteza crujiente. Masticar, masticar, masticar. Dios, por favor, déjame morir atragantado con este pan. Pero está rico. Este es otro caquito chiquito, ¿no? Masticar, masticar, masticar. Bueno, dice mascar, pero... Me gusta la cancioncita. ¿Y ahora qué hizo? Sigue siendo un niño, no hizo nada malo. Es tu culpa que sea así. Voy a salir. Ese, por favor. Gracias. Hey, ¿ah? ¿Qué haces aquí solo? Espero a mis padres. En una panadería. Es agradable y fresco aquí. ¿Eh? Sí, es agradable y fresco. Pero estás en mi lugar. Oh, lo siento.
Te levantas, pero la mano de Tom te impide irte. Nah, un lo siento no va a ser suficiente. Antes de que puedas reaccionar, coloca un gran trozo de tarta de chocolate en la mesa y lo desliza cerca de ti. ¿Vas a comer este pastel conmigo? Espero que te guste el chocolate. No lo entiendo. La señora me dio una porción más grande hoy, no quería desperdiciarlo. Oh. Adelante, toma el primer bocado. Te da un tenedor mientras te quedas mirándolo fijamente durante un largo instante. ¿Por qué? Porque no, como dije, es demasiado grande para mí solo. No, no, quiero decir, ¿por qué compartes esto conmigo? Porque no, somos compañeros de escuela. Esto es raro. ¿Lo es? Quizás. No hablo con mucha gente. Entonces soy el primero. Supongo. Me llamo Tom. Tom Sarver. Nulli. Tom Nulli. Caquito. Caquito, lindo nombre. Oh, ¿conoces a mi hermano, John? No, no recuerdo muy bien a mis compañeros de clase. Seguro que es el único león. Leo en tu clase. Oh, sí, ahora lo recuerdo. Es súper malo con todos. ¿Qué hizo? No quiero meterme en problemas. Bueno, soy el hermano mayor, es mi trabajo pegarle cada vez que hace cosas malas. Oh, igual que el tigre lobo. Ah, sí. ¿Qué es el tigre lobo? ¿Vas a golpear a los malos y a destrozarles la columna vertebral? ¿Qué le enseña la televisión a los niños hoy en día? Sí. Eso es genial. Jeje. Bueno, vamos, el pastel se va a calentar. Sabe mejor mientras está frío. Está bien, gracias. Cortas un gran trozo para tu diminuta boca y lo acercas a tu lado para darle un gran mordisco. En cuanto el chocolate toca tu lengua, una extraña mezcla de felicidad y tristeza empiezan a brotar de tus ojos. Vaya. Wow, ¿estás llorando? Yo, está rico. ¿Estás bien? No sé, mi pecho se siente. No va a ser como si estuviera llorando. Tom no sabía que era tu cumpleaños en ese momento. Oh. Nunca te ha hecho mucha ilusión. Ay, me conmovió. Todos los años tus padres se enzarzan en una gran pelea antes de tu cumpleaños y hace que sea imposible disfrutar de algo. Últimamente has tratado de encontrar cualquier forma de pasarlo solo, lejos de ellos. Es extraño, lo único que necesitabas era un poco de compañía y un trozo de pastel para estar feliz y triste al mismo tiempo. Oh. ¿Estás bien, Caquito? Ah, Tom. Apartas la mirada limpiando las lágrimas. Tom apareció de la nada, o tal vez estaba demasiado sumido en tus pensamientos. ¿Qué haces aquí? Acabas de abandonarnos, así que me preocupé. Oh, no me sentía bien, es todo. Entonces tenía razón en preocuparme. Toma asiento. Toma. Sí, Tom. 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 Tom toma asiento al otro lado de la mesa y te pone el dorso de la mano en la frente. No tienes fiebre, ¿verdad? Pone su otra mano en su frente. ¿Cómo pueden hacer otra ruta? Ya, como que ya no puedo ver a este chico con otra ruta. Tiene que ser este. Ahora entiendo por qué todavía han actualizado a este y me alegro que solamente hayan actualizado a este. Y si todavía y ni siquiera he avanzado mucho en la Visual Novel. Pone su otra mano en su frente para comparar. No es eso. Oh, ¿tienes hambre? Tengo algo de pastel conmigo. Tom coloca una caja de pastel de origami sobre la mesa. Es obvio que la acaba de comprar mientras tú estabas distraído. El logotipo de la tienda en la caja es la clara pista. Tom, vamos, no puedo terminar esto yo solo. Devuelve la caja revelando dos rebanadas de pastel de mousse de chocolate triple. La línea de unión entre ellas revelan que fue precortado. Mentiroso, definitivamente compró uno para ti. Adelante. Te da un tenedor, el cual tomas con desgano. Tom. Después. Das pequeños y torpes mordiscos al pastel, tomándote tu tiempo para saborear la constancia del mousse. Al alcanzar el tercer bocado, un golpe resuena en la ventana. Es John, abriendo la boca contra la ventana, mostrando esos dientes blancos y parlados y su úvula. Mirando fijamente a ambos, con su lengua moviéndose de lado a lado, lo que lo hace súper espeluznante. La forma en que sonríe mientras lo hace te estremece. ¿Qué está haciendo? Puede que haya olvidado decirte que te encontré. ¡Claro! Comes pastel mientras yo recorro todo el edificio en busca de Caquito. Lo siento. Bah, no es gran cosa. Matanga.
John toma el pastel de Tom con su propia mano y se lo come todo. Tom se queda sentado, frunciendo el ceño hacia John sin mover un dedo, como si esto ya estuviera predeterminado por la ley de los hermanos. Jeje. Ah, una delicia. Dice mientras se chupa las puntas de los dedos sin dejar al lado la cobertura. A mí en lo personal no me gusta el pastel de chocolate. Entonces, ¿aceptó ir a una cita contigo, hermano? ¿Eh? No es una cita. Dice con los dientes apretados. Claro. Oye, Caquito. Es bueno verte vivo, amigo. Supongo. No lo olviden. Usen condón. Adiosito. Eso fue muy raro. Habló tan rápido que no entendí bien lo que dijo al final. Tom no dice ni una palabra. Se inclina lentamente hacia atrás, mirando hacia arriba, exhausto. Ah. ¿Quieres ayudarme a terminar este pastel? Claro. La tarta estaba estupenda, su suave constancia gelatinosa, la cremosa capa exterior, la dura galleta amarga debajo. Era una delicia de pastelería. Lo único que lamentas es que Tom solo haya tomado un bocado. Insistió en que te comieras todo, diciendo que está cuidando su peso. No solo insultó tu figura, sino también tu dignidad. No es que estuvieras... ¿Qué? No es que tuvieras alguna en engullir toda la rebanada. Yum. 2 años. 2 años que has estado evitando a Tom desde aquel día. A ver. John te dio una y otra vez... Te dijo, perdón. John te dijo una y otra vez que no eres responsable de la suspensión del trabajo de Tom. Pero tu padre lo hizo parecer como si así fuera. No puedes recordar todo lo que dijo, pero el sentimiento que dejaron sus palabras se clavó en tu corazón, dejando un recordatorio de tus acciones. Tuviste que ausentarte una semana porque estabas a punto de llorar en clases por dolor de estómago. El médico te diagnosticó úlceras por estrés, diciendo que el estrés de la escuela era el culpable. Sabías que no era la escuela. Una semana solitaria, excepto por los constantes mensajes de muerte de John. La mayoría de ellos eran memes de muerte. Te hacían reír. A John no se le permitió visitarte en persona, para que no te estresaras o que no te contagiara de alguna enfermedad estando tan débil. Al menos eso es lo que dijo tu padre. Pero el constante sonido de piedras lanzadas contra el muro eran aún más estresantes. No solo eso, sino que no paraban de gritar tu nombre hasta que asomabas la cabeza por la ventanilla para decirte simplemente hola y luego se marchaba. Definitivamente algo andaba mal con ese chico, pero a pesar de todo te hacía feliz. Tom, sin embargo, nunca te visitó. ¿Hay algún problema? Traga. No, solo estaba pensando, es todo. De lo que pasó hace 2 años, ¿no? No responde, sino que mantiene los ojos en tu plato. Escucha, Caquito. Estaba en un estado muy malo en ese momento. Entré en pánico, no sabía qué otra cosa hacer más que gritar para obtener una respuesta. No quise arrastrarte y gritarte. Lo lamento. No, 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 yo soy el que debería lamentarse. Te suspendieron y casi pierdes tu trabajo por lo que hice. Caquito, no fue tu culpa. Fue la de John. Pero lo rompí. Oh, Caquito, solo era un prototipo. Estaba destinado a romperse para que la empresa descubriera cómo evitarlo. Pero ¿qué pasa si cometo otro error y resulta mucho peor? Corta tus ataduras. Eres diferente, no puedes sobrevivir en su mundo. Pensé que como ya no me visitabas, todo había acabado. Papá dijo que era lo mejor. ¿Él dijo eso? ¿Ah? Tom mira hacia otro lado reflexionando durante 1 minuto. ¿Qué más te dijo? Que yo fui la razón por la que te suspendieron y que si no fuera por mí, ya serías una estrella. ¿Algo más? Solo que yo me visitaba de vez en cuando. ¿No mencionó nada sobre mí? No. Lo único que mencionó fue que John hizo un escándalo afuera cuando tuve mi úlcera. Ese maldito viejo. ¿Qué ocurre? Tu padre nos mintió, ¿eh? ¿No fue solo John quien te visitó? Espera, ¿tú también me visitaste? Por supuesto, Caquito. Me preocupé muchísimo cuando John me dijo que habías enfermado. Fui a la puerta de tu casa tan pronto como terminaron las clases. Pero tu padre, no sé qué me hizo creerle, pero... Me hizo creer que no querías volver a verme. Ese maldito manipulador me hizo creer lo mismo. ¿Por qué diablos haría eso? Por mucho que lo odie por lo que nos hizo, yo por desgracia entiendo su punto de vista.
¿Cómo puedes entenderlo? Porque soy un Leo. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con su pésima crianza? Todo. Continuaremos con esto durante la cena, si todavía te parece bien. Sí. Asientes con entusiasmo, con ganas de llegar al fondo del asunto. Genial, vamos. Yo sé dónde está tu aula. Ya sé. Espera, déjame revisar mis cosas primero. Con sentimiento de agitación, frustración y traición hacia tu padre, no puedes evitar golpear agresivamente tus pantalones para revisar tu teléfono y tu cartera. Una vez localizadas tus cosas, arrancas tu mochila del suelo en un arrebato de rabia y revuelves su contenido al azar para asegurarte de que todo lo que tienes está dentro. Cuando terminas de revisar todas tus pertenencias, sientes un familiar mano en tu hombro. ¿Ah? Te saca de tu mochila y te acerca a él. ¿Qué? Oh, nada. Me aseguro que mi mejor amigo esté bien, eso es todo. Estoy bien. Claro que sí. Te acerca hasta que tu mejilla queda pegada a su pecho. El olor de colonia te llega a la nariz, de su pecho emana un aroma fresco, picante y masculino. Por lo que se esconde tras esa melena de olores es un aroma familiar y mucho más seductor. Te marea la excitación, ya sea por la colonia o por el dulce aroma natural del olor corporal de tu mejor amigo. Sea lo que sea, se te está poniendo dura. Agradeces a los dioses de arriba que Tom haya empezado a resoplar en tu oído con su nariz. Jaja, Tom, eso hace cosquillas, ¿qué te pasa? No sé, me siento muy feliz. Eso es raro. ¿Lo es? Recuperé a mi mejor amigo y ambos odiamos a nuestros padres. Jeje, eso es algo definitivamente raro por lo que alegrarse. La parte de odiar a nuestros padres. Jeje. Tom te mantiene abrazado durante un minuto más antes de murmurar algo mientras roza su nariz contra tu oreja. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé, Tom. Bueno, vamos, vas a llegar tarde tu primer día de la universidad. De acuerdo. Realmente estás bien, tu cara está toda roja. Completamente, eso es lo que hace mucho calor aquí y eso es todo. Vámonos ya. Te adelantas a Tom, que tiene que llamarte para que vuelvas porque estás corriendo en la dirección equivocada. Fue suficiente para tranquilizarte de tu euforia emocional mientras corrías de vuelta a su lado. Tom también estaba sintiendo la euforia, sonriendo tan alegremente mientras caminan uno al lado del otro en el camino vacío de mármol. Todos los estudiantes ya se han reunido en sus respectivas aulas, algunos llegaron tarde aquí y allá, pero solo estaban tú y Tom caminando tranquilamente afuera. Oh, tu salón está al final de este pasillo, yo tengo que ir por estas escaleras. Señala las escaleras a su lado. Bien, Tom, te veo después de clases. Nos vemos. Te despides con la mano y Tom te devuelve el saludo mientras sube las escaleras hacia su piso. Das un profundo suspiro de alivio, disfrutando del momento. 2 años de dudas comienzan a desaparecer lentamente. Desgraciadamente todavía hay unas cuantas manchas que hay que limpiar. Tu papá. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué Tom? ¿Qué pasa con John? Pero no es el momento de resolverlo tú solo. Todavía está el plan de la cena con Tom y todavía tienes que asistir a tu clase. Con eso, agarras la manija de la puerta y la abres lentamente. Lunes, 8:51 de la mañana. Bueno, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá. Bueno, no, yo dije que iría a hacer parte más larga, ya no las quiero hacer de 40 minutos. Sigamos. Y esto me recuerda, la música ahora me recuerda a Tenis 6. Ay, también lo extraño. Con el chirrido de la puerta, toda la clase, incluido el profesor, mueve la cabeza en tu dirección. Ah, llegas muy tarde. Lo siento. Ya terminamos con las presentaciones, así que acércate y preséntate a toda la clase. Oh. Con la mano en la nuca te diriges al centro al centro frente a tus compañeros que ya están en sus teléfonos o esperándote. Oh, Caquito, cerca. Un poco más fuerte. Caquito, cerca. Mucho mejor. Seré tu profesor de historia este semestre. Sir, cerca. Por favor, tome asiento. Te haces a un lado y dejas que el profesor siga hablando de las normas y reglamentos de la escuela, universidad. Al observar el aula, una mano conocida extendida llama tu atención. Oye, oye. Corres hacia John, quien señala un asiento vacío a su lado. Tomas asiento y colocas tu mochila en el lado izquierdo de la mesa. ¿Qué tal fue tu cita con Tom? No era una cita, cretino. Así que comer juntos un pastel no es una cita. Exacto. Entonces, ¿qué es? John sonríe más ampliamente. Desayuno.
Uf, sí, lo que digas. Claro que tengo razón, es muy temprano y estábamos comiendo pan, con glaseado por todas partes. Un desayuno típico. Claro. Entonces, ¿de qué hablarán? De mi padre. Oh. John desvía inmediatamente la mirada sin interés. Eso es nuevo. Se llama respetar a tus mayores, Caquito. Tú no tienes ningún respeto. Oh, querido Caquito, mi respeto es especial, uno que tú nunca tendrás. Se lleva la punta de los dedos a los labios con un movimiento femenino y pícaro. ¿Te estás ligando a mi padre? Hijo, estoy decepcionada de ti. Estás enfermo. Ten por seguro que no tengo ningún interés en tu fetiche de maduros, Caquita. Eres insufrible. Jeje. Dos tizas golpean simultáneamente a ti y a John en la cabeza. Para hacer algo tan cliché, sabías a quién mirar. Tengan un poco de respeto por sus profesores mientras estén en su presencia. No los mira directamente a ti o a John, sino a otros compañeros. Se estaban sobando la cabeza por el ataque de tiza. ¿Golpeó a seis estudiantes a la vez? Eso estuvo fabuloso. Oh, fue cuanto menos sorprendente. Pero continuaremos esta discusión a la hora del almuerzo. Ah, oh, Caquito, hablar de tu fetiche de maduros es asqueroso. Eso no. Tac. Ahora el profesor te está mirando directamente. Ah. Lunes, 12 y 1 p.m. La cafetería es tan sencilla como la de tu secundario. Los asientos y las mesas de plástico están atornilladas al suelo. Las cuestionables barandillas de acero inoxidable están. Perdón, evitan que los animales se cuelen en la fila. El insoportable parloteo resuena en las paredes. Tú y John están haciendo fila ya que ninguno de ustedes trajo su propio almuerzo. ¿Qué vas a comprar? Aún no me he decidido. Hay guisantes. Amas los guisantes. Los blandos, apuesto que esos ni siquiera están cocidos. Ah. ¿Qué hay de esos aguacates rellenos? ¿Qué? Ah. Ah. ¿Tal vez lasaña? Nah, no tengo ganas de que me duela el estómago. Ah. ¿Qué tal un poco de jamón y queso? ¿Dónde? No veo jamón y queso. Detrás de ti, tonto. ¿Ah? ¿Ah? Oh, hey, Tom. Hey, Caquito. Ah. Tengo algunos sándwiches. ¿Para tres? Sí, compré tres submarinos de jamón y queso. No te importa si yo. John mete la mano en el bolsillo de sándwiches de Tom y saca un submarino. Matanga. Busquemos un asiento, Caquito. ¿Eh? John te agarra la mano y te saca de la barandilla hasta un asiento vacío en la esquina. Ah. Masticar, masticar, masticar. Está bien rico el sándwich, Tom. Porque ahora con la boca llena, eso me parece. Creo que es una de las cosas. O sea, yo normalmente no soy muy chocho en la. En cuanto a. Etiquetas, ¿sí? A pesar de que sí me enseñaron lo básico. Pero, uy, que me abren con la boca llena, sí, no me gusta. O sea, puedo entender que me. Por ejemplo, que estemos en la conversación, ¿sí? Hola, ¿cómo está? Bla, bla, bla. Oh, sí, la clase estuvo difícil. Entre la otra persona se mete algo en la boca, ¿sí? Puedo aceptar que me diga. Pero de eso, a que ya me comience a hablar con la boca llena de. Bla, bla, bla. Uy, eso me parece. Siempre digo. Traga y ahí sí me respondes. Eso sí no me gusta. Tengo que admitir, eso no me gusta. Me parece horrible y grosero. Y cochino y puerco y que se le vea la comida asqueroso. No me gusta. Creo que es una de las cosas que sí estoy muy. No abres con la boca llena. Gracias, Tom. Ya me cae mejor, Tom. Acabas de ganar un Calrock positivo. Ah, perdón, un caquito positivo. Tom le da otro mordisco a su submarino. Tragar. Está bien rico el sándwich, Tom. ¿Dónde lo compraste? En Misty. Misty. Sí, en la panadería en la que estuvimos. Oh, están ricos, ¿verdad? Ten, prueba el de atún picante y queso. Tom separa un trozo de su sándwich y te lo entrega. ¿Te gusta? Puedes quedarte con el resto. Tom pone el resto del sándwich de atún a tu lado. Oh, ya estoy lleno. ¿Qué hago? Atacaste.
Aquí no muestran si uno está escogiendo la posición, la respuesta correcta. No, 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 no. Masticar, masticar. ¿Quieres probarlo ya? No quiero mayonesa de mi hermano. No tiene mayonesa. No que tú sepas. Ah, ya entendí. O sea, quiero comprobar que no salga como algún signo o algo. ¿Alguien me puede confirmar? Oh. Tom, ya te volviste mi ruta principal en esta visual novel. Solo que una cosa por hacer, nom nom. Tus amigos te miran como una jirafa perseguida por un cocodrilo a toda velocidad. Cualquier método que pueda hacer para convertir el atún en pasta, aunque técnicamente ya sea pasta. Después del almuerzo, Tom dijo que te vería en la puerta principal. La clase de las tardes fueron igual que la de la mañana. Los profesores se presentaban y cada uno explicaba la asignatura que iba a impartir durante el semestre. Con el estómago lleno, la carga emocional eliminada y sin ningún profesor cerca, ¿quién no echaría una siesta? ¿Ah? ¿Tienes un mensaje de texto? ¿Quién será? A ver, Tom. Hola, Caquito. ¿Qué onda? Carita kawaii. Quería ver si este sigue siendo tu número, carita feliz. No conozco a nadie llamado Caquito V. A esta sí, carita sí me gusta. Estoy seguro que tú eres Caquito. Carita feliz guiñando un ojo. Soy Eduardo. Oh, lo siento, Eduardo. Supongo que me equivoqué. Pensé que el chico que acababa de despertar en clase era el que recibió mi mensaje. ¿Eh? Giras la cabeza hacia la ventana del pasillo en búsqueda de un león. Y ahí está, agitando su mano hacia ti. Le devuelves el saludo y empiezas a ponerte de pie, pero te hace un gesto para que te quedes ahí mientras continúa su camino. Solo me aseguré de que este sigue haciendo tu número. Todavía tengo algunas clases pendientes. Ah, bueno. Además, no dura más en clases. Borrar, borrar, borrar. Emoji siendo puchero. No lo olvides. 4:30 en la puerta principal. Sí, mamá. Emoji moviendo la cabeza. Lunes 4:30. ¡Ah! ¡Oh! Primer día de clase terminado. Falta 149 días. ¿Qué con eso de contar los días? Si empiezas a contar, el tiempo se alarga. ¿No sería mejor que el tiempo se acorte? A diferencia de ti, yo tengo planes que cumplir. ¿Que no aprueba la universidad es el único plan que tenemos? Ah, mi ingenuo amigo. La universidad no es solo aprobar. Se trata de agarrar todas las... del libro. Sexo. Por supuesto. Hay que tener una profunda conexión para sobrevivir en este mundo. La universidad es para hacer contactos, gente. La verdad. Esa es la verdad, la universidad. Sí, para recibir un cartón y hacer contactos. Lastimosamente, tú puedes ser todo lo aplicado que quieras, pero si no consigues contactos, difícil. La verdad, es triste lo que estoy diciendo, pero... Oh, obviamente, y también, no solamente en cursar las materias, sino que también en conseguir logros, los famosos puntos, porque eso también ayuda mucho. Lo que yo siempre les dije, yo salí de la universidad con mi cartón a un lado y con un trabajo al otro, de una vez. Entonces... Es muy importante uno conseguir méritos. Gracias, gracias. Estoy aquí de lunes a viernes, hablando de profundizar. ¿De qué están hablando? ¿De qué están haciendo? Aprendiendo. ¿Por qué? Por el increíble chiste de John. ¡Au! ¡Hey! Voy a cobrar el doble por esto. ¿Cobrar por qué? Nada. Oh, lo olvidé. Tengo que estar en casa para una entrega. Oh, ¿entonces no vamos a comer con nosotros? Nah, ver cómo se comen a mi hermano no es lo mío. Chaito. Me cae bien, John. Creo que yo sería así. De imprudente. Se oye una bofetada cuando Tom se agarra la frente y la desliza hacia su cuello. Un típico face palm. ¿Comerle a tu hermano qué? Olvida lo que dijo, no dejes que arruine nuestra cena. Lo hace sonar como si fuéramos a una cita.
Ah, no, claro que no. Es simplemente una comida con un amigo. Sería lindo si lo fuera. Oh, Tom saca algo de su bicicleta. Es tu viejo casco amarillo de ciclista. ¿Recuerdas esto? Mi viejo casco de cicla. Tú olvidaste pulirlo. Tom pone los ojos en blanco mientras le saca brillo a la coronilla con un poco de saliva y un roce de tu manga. ¿Cómo puedo gobernar con una corona tan sucia, Sir Tom? Tom se encoge de hombros, asimilando la reprimenda como si fuera una conversación normal. Mis disculpas, su majestad, el anterior rey me desterró. Responde en un tono de broma y burla. Te pones el casco en la cabeza y apartas la mirada de forma desafiante. Ah, como ya se le ha informado, el anterior rey ya no lo es. Te acercas a Tom con un aire majestuoso, agitando tu cola como una capa, dando un espectáculo. Te agarra los hombros de Tom, te pones de pie en los estribos de la bici, con la espalda recta, la barbilla levantada y el dedo apuntando hacia adelante. Adelante, mi leal corcel. Sí, mi señor. Tom toma una vieja y conocida carretera que conduce a una bifurcación. El lado derecho conduce a las cascadas, mientras que el lado izquierdo llega a la ladera de la montaña, donde las luces de la ciudad se hacen más brillantes a cada segundo. El paisaje es viejo y expectante. Ya lo has visto muchas veces en tu infancia. La única diferencia es que la espalda de Tom resplandece con ella. Siendo la primera vez que tocas a Tom en años, no puedes dejar de notar lo mucho que ha crecido. Tiene hombros anchos y poderosos y una espalda fuerte y musculosa. Te apoyas en él, sintiéndote seguro al estar tan cerca. Pero rápidamente te alejas cuando Tom se topa con un bache. ¿Estás bien ahí atrás? Tom grita detrás de él. Notas un bulto en tus pantalones acercándose peligrosamente a picar el trasero de Tom, informándole de tus sentimientos. ¿Por qué Tom tiene que pedalear tan rápido? Está pedaleando como si fuera un segundo en una carretera y se apresura a llegar al primero. Estás encorvado en un intento de ganar más velocidad. Está. A lo que solo significa que su culo está mucho más cerca de tu entrepierna. Nervioso por tu erección, te mueves tratando de hacerla bajar, pero eso solo trae sospechas y no puedes presionarte contra Tom, así que la opción correcta es inclinarte hacia atrás, empujando tu trasero hacia afuera detrás de ti. Al ver pasar todos los coches, no puedes evitar sentirte un poco avergonzado. Tu cara se ruboriza y no te atreves a mirar a Tom. Intentas mantener tu atención en el paisaje, esperando a que tu erección se calme. 10 minutos después, llegamos. Estar paralizado en esta incómoda postura parece parecida a la de yoga durante todo el trayecto de bicicleta. Tus rígidas articulaciones gritan de dolor mientras tú, de forma similar, clamas para que Tom te ayude a bajarla de la bicicleta. Oh, estuviste extenso todo el viaje. Algo. ¿Sabes? Podrías haberme dicho que fuera más despacio. Olvidé la seña para decirte que desaceleraras. Mentiras. Podrías haberte inclinado y decírmelo. Imposible. Ups, se te escapó. ¿Por qué? Tu trasero estaba en medio. Probablemente Tom se está imaginando cómo lucía. Pone una pose pensativa con una mano en la barbilla, frotándose como si fuera una especie de filósofo. Hay un momento en el que sonríe, pero rápidamente vuelve a prestarte atención. Supongo que habría sido incómodo. Sí. Así que dame un segundo. Tómate tu tiempo. Haces un pequeño ejercicio de estiramiento para relajarte. Tom fue un gran apoyo, y por apoyo me refiero a que te ofreció sus hombros para apoyarte en ellos. Después de relajar tus articulaciones, Tom te lleva a lo que parece ser un edificio de hotel con más pisos de los que el ojo pudo ver. De camino al ascensor, algo más se relajó. ¿O no? Con toda la comida que has ingerido hoy, no hay forma de que se quede quieto. Lunes, 5:29 p.m. Uy, casi una hora. Por fin llegan a un restaurante de lujo con todo incluido. Todo tipo de olores se alinean a tu nariz, golpeando tu necesidad actual. Baño, ahora. Haces un pequeño baile mientras Tom pregunta al empleado por la ubicación. Tus ojos esperan una mano que te señale el baño. En cuanto una la das, inmediatamente te diriges al lugar. 5 minutos después. Ah, ahora, ¿dónde está Tom? Cerca del baño. Listo, una hora, podemos dejarlo hasta acá. Yo quería hacer parte de 2 horas, pero en el anterior directo ustedes me comentaron que una hora estaba bien, así que yo creo que las partes ahora en adelante van a ser de una hora a hora y 20 minutos, más o menos.
Así que nada, espero que les haya gustado. Nos veremos en una siguiente parte. Y no siendo más, se cuidan, gente. No se les olvide darle apoyo a estos videos con un comentario. No siendo más, bueno, y un like. Pero un comentario mejor. No siendo más, nos veremos y chao, chao, gente.